Muy buenas noches, bienvenidos a la cápsula muda en este episodio número 106. Oh yes, con Jen. Y aquí estoy nuevamente grabando en otra cápsula muda. ¿Y ahora por qué estoy tirando hueva? Porque me lo merezco. La semana pasada fue una chinga total. Creo que la semana pasada rompí mi récord de número de películas vistas en una sola semana. Bueno, si contamos el domingo, bueno, no vamos a contar el domingo, pero lo que pasa es que ya les había dicho. Vino mi queridísimo amigo Alex a visitar de Saltillo, amigo desde hace muchos años que nos conocimos en internet, en los foros de cómics, pero dio la coincidencia de que estuvimos en la misma prepa. Él estaba un año más abajo, pero estuvimos en la misma prepa. O sea, en algún momento nos hemos de haber topado en el, no sé, en la cafetería o en el receso, etcétera. No sé, pero en algún momento nos debimos haber topado por ahí. Y pues sí, así que ya nos hicimos amigos junto con otros así del grupo de los foros. Me invitó a su boda con una también querida amiga de ahí mismo, que de los foros. Y los he ido a visitar poco, pero sí he ido a visitar. Y ellos han venido y ahora él vino solo. La vez anterior que vino fue cuando yo todavía hacía los programas, que veía todas las películas los sábados y grababa las reseñas inmediatamente después de verlas. Y todo lo hacía el sábado. O sea, nada más pasaba los fines de semana haciendo lo del podcast. Y le tocó esa época. Y bueno, afortunadamente no eran tantas películas, pero sí tuve que torturarlo con una que otra película muy, muy mala que tocó por ahí. Y ahora dije, no, le voy a ahorrar la tortura. Así que voy a empezar de una vez. Voy a procurar tener todo listo antes de que llegue. Así que el domingo, en cuanto terminé de hacer la postproducción de todo el podcast del anterior, el que salió la semana pasada, me puse a ver la primera película independiente y a grabar inmediatamente después. El lunes vi 3 películas, el martes vi otras 3 películas de terror, y aparte fui al cine a ver Toy Story 4 con mi hermana, que me invitó, y pues ni modo de decirle que no. Así que ese día vi 4 películas. Usted dirán, ¿y cómo le hiciste? Pues que vi una en el trabajo, otra llegando, otra después del cine, y obviamente la del cine. Y pues bueno, y así me la aventé toda la semana hasta que el miércoles ya había terminado de ver todas las películas, que me aviento generalmente una semana, ustedes ya saben cuántas son, un chorro. Así que el jueves me puse a terminar de grabar lo que me faltaba, postproducción, el video, etcétera, etcétera. O sea, ya tenía todo listo para ya nomás subirlo el domingo. Y se me andaba pasando, anoche ya eran como las 10 y dije, chingale, no subió el programa. Por lo mismo, como el domingo no hice edición ni nada, pues se me pasó. Pero bueno, no se me olvidó, afortunadamente se me acordé que tardecillo. Pero bueno, así fue mi semana. Ah, bueno, pero aparte, ahora que vino, también vimos películas. Vimos aparte la obra de teatro que quedó pendiente, el musical de The Book of Mormon, de los de South Park, Trey Parker, Matt Stone y el otro cuate que les ayudó con la música y eso. Y bueno, una versión pirata de alguien que metió su cámara al teatro o lo que sea y grabó el musical con el cast original. Eso fue chingón, por ahí lo conseguí, lo bajé. Y dije, sí, o sea, ¿cuándo chingados vamos a ver la original de Broadway? Aparte que ya no está el cast original, o sea, con Josh Gad y el otro que no es Josh Gad. El chiste era verlo con ellos. Aparte que el soundtrack, como yo lo tengo y lo he oído muchas veces, también lo he cante. Y bueno, y vimos aparte otras varias películas y series. Y 2 de las películas que voy a comentar en este programa las vi este fin de semana con él. Una de las, bueno, vamos a ponerla como independiente o no sé, la pondré como mainstream especial. Yo creo que sí, yo creo que mejor la voy a poner como mainstream especial, porque sí es una película conocida que, bueno, más al rato les digo cuál. Sí, así que vamos a hacer un pequeño cambio, pero una mainstream y una mainstream especial. Entonces vi esa y la mainstream de esta semana también. La vimos aquí ahora el fin de semana que estaba aquí mi cuate y pues ahora sí me ahorró ya 2 películas. Y pues bueno, así que empezamos esta semana
Ahora sí, con toda la calma del mundo, vamos a reseñar las películas tal como debe ser, que las alcancé a ver hoy después del trabajo. La semana pasada me llevé al trabajo películas y afortunadamente, les digo, estuvo muy tranquilo del martes en adelante. Los lunes siempre hay mucha gente por alguna razón. Así que bueno, entonces como ya saben, empezamos ahora con las películas independientes para pasar después a las películas de la nostalgia y ahora las películas mainstream o por lo menos conocidas. Y pues bueno, entonces, así que empezamos con las películas independientes y bueno, esperemos que... Ahora traigo muchos ánimos, o sea, esperemos que esta semana sí sea una gran semana, que me toquen buenas películas. Que no toquen mugrero, que no toquen así películas de cliché, de cosas que ya hemos visto ya un chingo de veces. Esperemos que no toquen películas de cabañas en el bosque, así que dices, hijo, ¿cuántas películas de cabañas en el bosque tiene que haber? Y pues, esperemos que no, así que vamos a ver. Empezamos con la primera película independiente que se llama Beyond the Woods. ¡Fuck! O sea, Más Allá del Bosque. ¿De qué creen que pueda ser? Del 2018. Vamos a ver, pues. Beyond the Woods. ¡Oh, gran increíble sorpresa! Es una película de una cabaña en el bosque. Bueno, no es una cabaña en sí. Es una casa grande. Pero es lo mismo de siempre. O sea, tenemos un grupo de amigos que van a pasar un fin de semana a la cabaña. Y resulta que se dan cuenta que hay un olor medio raro por ahí, así de que, ¿a qué huele? ¿Qué? Es como azufre. Y una, sí, es que hace poquito se abrió un agujero aquí cerquita detrás de la loma, que por cierto nunca se ve en toda la película. Y huele mucho azufre y así le dicen que es la puerta al infierno o algo así. Y ellos, órale, chido, pues mientras no salgamos y ya. Y yo, ajá, ok. Y ya tenemos al grupo de amigos que llegan a la casa, se ponen a platicar de qué cosas, de que si tú, que si yo, no sé qué. Y entonces alguien se ve que los está acechando desde afuera, se ve desde el punto de vista de la cosa o persona que lo está acechando. Y se oye un ruido así como que muy demoníaco, muy macabro por ahí afuera. Y entonces pues empiezan a pasar cosas, las cosas esperadas de siempre. Está una chava viéndose en el espejo mientras se lava las manos, se va, pero el reflejo se queda ahí. Luego se ve, les digo, una figura que los acecha desde el bosque y una criatura demoníaca o algo así se ve rara que se lleva a un tipo y entonces le dicen, o sea, deja una nota también de que ya se fue y los otros empiezan a como enojar y se empiezan a pelear entre ellos y que así, que tú y que no, y al final los está acechando una figura que la podemos ver en la portada si es que están viendo, bueno, depende de donde estén viendo en el video, está la figura en la portada. En el blog también puse la portada para que le vean. Esa figura del hacha los empieza a seguir y a matar y pues fin. Ay, güey, es una película británica mala, muy mala. O sea, desde el principio te das cuenta de la calidad y... bueno, más que británica, es como que irlandesa, si no me equivoco. A ver, déjame checar. Sí, irlandesa, por el acento lo reconocí. Ya ven que, como he visto tantas cosas de por allá, reconozco muy bien los acentos británicos y de Gales y escoceses, etcétera. Así que sí reconocí que era irlandesa. Y no, es de esas películas británicas que ya les están haciendo mucha competencia a los gringos, porque igual ya cualquiera hace una estupidez, o sea... Yo los tenía en un alto concepto de que sí, o sea, de que como... Ay, güey, no. En fin, es una película mala que ya no pasa... Ya no vale la pena profundizar más en esta película, mugrosa película. Beyond the Woods, Más Allá de los Bosques. Y mejor pasamos a la siguiente película independiente que se llama... Let's Not Meet. No hay que conocernos, o mejor no nos conocemos, del 2018. Let's Not Meet, adivinen dónde se desarrolla la mayor parte de la trama de esta película, si no es que toda. No me lo van a adivinar. ¿En el techo de un edificio de departamentos? No. ¿En un zoológico de mascotas de esas de que puedes ir a tocar a los animalitos? No. ¿En un taller de soldadura? No. ¿En el bosque? ¡Neta! O sea, ¿por qué? El terror no está nada más en el bosque, el terror está en todas partes, el terror está dentro de ti, o sea, me refiero a que, no sé, o sea,
¿Saben? ¿Tienen idea de cuántos virus, bacterias tenemos viviendo dentro de nosotros? ¿Saben que hay insectos, bueno, le llaman mites, unos microorganismos que viven en nuestras pestañas y de la noche salen a tener sexo en nuestra cara? Ahí está el terror no está nada más en el bosque, el terror está debajo de la cama, atrás del closet, abajo del librero. Yo antes juraba que oía voces debajo del librero. El terror está en donde quiera que lo busques, pero desgraciadamente estos se van a lo fácil, en el bosque, en un sanatorio abandonado, en una casa donde se acaba de mudar una familia y pasó un suceso trágico antes. No, o sea, neta, ya eso ya son chingaderas, en serio, o sea, tantas películas que tengo y todas tienen que ser de bosques, no le piensan ni tantito, en serio. Pero bueno, vamos rápido con esta que, híjole, está peor que la anterior. Esta empieza con una chava repartidora de pizzas y tú dirás, ok, ¿qué está haciendo una chava repartidora de pizzas en el bosque? Pues lo mismo me pregunto yo y lo mismo se pregunta ahí la chava, porque va a llevar unas pizzas a una casa donde están teniendo una reunión y un campamento, o sea, donde unos amigos van a acampar ahí en el bosque. Y entonces aparentemente la pizzería esta tiene una amplia cobertura y aparentemente está tan estúpida de que sabiendo que va a ir a entregar pizzas lejos, se le acaba la gasolina, o sea, no le pone suficiente gasolina, o sea, al carro. Total que la chava llega a entregar las pizzas ahí, la recibe una chava y dice, oye, ¿tú estuviste en la escuela conmigo? Sí, no sé qué. Total que se conocían, no eran muy buenas amigas, pero sí se conocían. Y total que va a entregar la pizza a otra casa también por ahí cerquita, porque no, o sea, hay más casas en ese bosque. Todos los bosques están llenos de casas, en serio, ya no sé por qué son, es lo que les digo, o sea, todas esas cabañas aisladas en los bosques, en las películas, tienen que estar cerquita una de otra, y aquí lo comprobamos, o sea, va a otra casa aislada en el bosque a entregar pizza, y entonces se encuentra un letrero, bueno, no un letrero, un mensaje en una nota pues, escrita en papel, que dice, tuve que salir, deja las pizzas en la cocina, ahí está tu dinero y una jugosa propina. Y entonces dice, ah, pues, bueno, primero dice, no, ni madre. Pero dice, no, pues sí, necesito el dinero. Y pues va a entregar las pizzas. Y entonces resulta que dentro de la casa hay un tipo que está torturando a otro y matándolo. Y entonces escapa y huye y la persigue este tipo. Mientras tanto, los que fue a entregarle las pizzas primero ya están en su campamento, acá en el bosque, con sus casas, tiendas de campaña, a pesar de que ahí está la casa ahí donde fue a entregar las pizzas. Como, ok. Y a partir de aquí, bueno, ellos, por su parte, los del campamento, ven primero a una figura que está como que manda unos papeles, una figura así cubierta de pies a cabeza, toda encapuchada, y se les hace raro, pero dicen, no, pues ha de ser un güey que está quemando unos papeles personales, y no le pongas atención, ya vámonos, ¿ok? Y ya, lo dejan en paz, y luego resulta que el asesino este que está siguiendo a la chava de las pizzas, los empieza a seguir también a ellos, y la otra figura también los empieza a seguir. Y pues la chava esta, la pizzera, es muy de esas, o sea, que como que es boy scout, fue ex boy scout, bueno, girl scout, fue ex scout. Y sabe mucho de sobrevivencia y de armas y no sé qué, y pelea contra el cuate este que la estaba siguiendo y lo derrota, o sea, junto con dos chavas que sobrevivieron del campamento. Pero llega la otra figura encapuchada que los está... la figura que vieron por ahí en el bosque, y resulta que es un demonio, o sea, ¿de dónde salió eso? O sea, aparentemente era nada más una película así de un psicópata persiguiéndolos por el bosque, y no, la otra figura es un demonio así con cuernos y toda la cosa y colmillos y no sé qué, y también lo empiezan a perseguir, pero también lo derrotan y fin. Ay, güey, esta película está muy mal hecha también. Bueno, no puedo decir muy mal hecha, sino puedo decir que muy amateur. O sea, se nota desde la calidad de video y de audio y actuaciones. La chava de la pizza estuvo bien. O sea, en su papel estuvo muy bien. No tengo quejas de ella. Pero todos los demás sí son muy, muy, muy como que a la y se va. Y pues, de plano, no, tampoco. O sea, es la película que ya hemos visto mucho. O sea, un psicópata siguiendo, bueno, por lo menos no usa máscara aquí. El que usaba la máscara era el demonio. Y ahí sí se me salieron con el giro de así medio raro de que el otro era un demonio. ¿De dónde salió eso? Pues quién sabe, pero así fue la película. Así que, pues bueno, no me gustó. O sea, también es muy, muy mala y ya por eso les conté todo. Así que tampoco vean Let's Not Meet del 2018.
Vámonos con las siguientes dos películas independientes que vi hoy. Ok, bueno, vamos a irnos por partes, pues. Vamos a decir cuál es el título de la siguiente primero, que se llama Blood is Blood. O sea, sangre es sangre. Del 2016. Y así de entrada, lo único que me llamó la atención es que está protagonizada por Fiona Dourif, hija de Brad Dourif, conocido acá en estos círculos como la voz de Chucky, la voz original obviamente, porque en la nueva es este Luke Skywalker, y pues bueno, y ella salió también en las últimas dos de Chucky, las últimas dos directo de la serie original, pues, de Chucky. Ok, pero ¿qué onda con esa película? Por eso, ¿qué onda con esa película? Quiero que alguien me explique, porque yo no la entendí ni nada. O sea, después de verla, leí sinopsis, leí opiniones, así reseñas, dije, no sé qué está pasando en esta película, está bien bizarra. Y bueno, aparentemente lo que entendí es que son cuatro hermanos, no me digan quién es quién, porque aparte de mi dificultad de reconocer caras, son todos bien, bien genéricos. Y pues me imagino que una de ellas es esta Fiona Dourif. Y pues empieza la película con una chava que va llegando a la casa de la otra chava y ve que un chavo vestido de mujer está matando a la otra chava. Y luego pasa, digamos, a un flashback, pues, porque ese era como que el presente, y se pasa al pasado, y tenemos que cuatro hermanos más un hermano lleva a la novia nueva, pero resulta que hay alguien, o les quieren hacer una broma o algo, pero alguien enmascarado las quiere matar, aparentemente, y hasta que, bueno, le dan un madrazo con una botella y también lo matan, y resulta que es el hermano o algo así, según eso entendí. Y total, a partir de aquí la chava, la protagonista, tiene, digamos, alucinaciones y psicosis, etcétera, y la encierran en un manicomio. Bueno, no la encierran en un manicomio tipo antiguo, o sea, la mandan a un hospital psiquiátrico, que la entiendan así bien, pues. Y entonces ahí sigue teniendo las alucinaciones con este tipo enmascarado que dice que pues es el hermano, o no sé quién demonios será. Mientras tanto, por otro lado, está otra de las hermanas acá como que traumada y se la pasa haciendo zorros de origami, de papel, obviamente. Está un poco difícil hacer origami con otras cosas, pero yo recomiendo más que lo hagan con papel. Y por otra parte, vemos al tipo este, otro de los hermanos, aparentemente, que es el que se viste de mujer y es como que el psicópata. Obvio, o sea, todos esos son chis enfermos, hijos. Y pero bueno, y luego hay una serie de intrigas, la hermana se escapa del sanitario, sí, porque es que fue al baño y no la dejaban salir, y después ahora sí se escapa del sanatorio psiquiátrico y llega con la otra hermana y descubren que secretos familiares. No, mejor ya, porque neta no le entendí nada, o sea, yo nada más estaba viendo una serie de sucesos, o sea, cosas que estaban pasando, y no podía ligarle a una historia, o sea, de la forma tan confusa que está hecha esta parte. Le digo, la producción no está mala, las acciones están decentes, pero está increíblemente confusa. No es nada más mi opinión, sí, chequeé opiniones, les digo, vi reseñas y opiniones de otras personas que la han visto, y estamos igual, o sea, simplemente no tiene por dónde. Extremadamente mala, confusa, así que eviten a toda costa Blood is Blood. Y pasamos a la siguiente película, que se llama Consumption, o sea, consumción, que se consume. Pero ya les he dicho varias veces que hay películas que, bueno, que una de las señales de que una película es mala es que no se deciden en el título, y esta es de esas películas que tiene dos títulos, nada más que nunca me había tocado que tiene los dos títulos en la misma película. O sea, a veces es que es un título aquí y un título en otro país, o que se volvió a lanzar con otro título, o que en la caja dice un título y cuando empieza la película dice otro, o que en IMDb tiene un título y cuando empieza la película es otro, pero aquí tiene los dos títulos en la misma película. O sea, empieza con el título de Consumption, o sea, de consumción, o que se consume o algo así, y al terminar la película termina con el otro título, que es Living Fear, o sea, viviendo en miedo, viviendo con miedo, algo así, me vale mal, realmente. Nunca me ha pasado eso. Y es una película... Si la anterior fue confusa, esta también tienes lo
lo suyo, que ay, cabrón. Voy a intentarlo así como con la anterior, que ok. Es, adivinen, dos parejas, o sea, dos chavos, dos chavas, van a pasar un fin de semana romántico o relajado en una cabaña, en Aspen. Por lo menos es en un bosque nevado, pero sigue siendo un bosque. Aquí por lo menos aparentemente es una serie de cabañas, o sea, no es una cabaña sola aislada, porque la rentan unos viejitos y ya los reciben. Y ahí entre las pláticas sale la, digamos, al tema de que una de las chavas es atea y los viejitos así de como, o sea, no, le dicen cosas y dice como que insinuaciones que más adelante tiene algo que ver. Ok, y entonces resulta que uno de los chavos ya había pasado tiempo ahí y les cuenta la historia de una novia que no sé qué, que se murió y no sé qué, y realmente no me importa. Y ahí que se supone que todos tienen su pedo. Le digo, la chava es atea, que obviamente aquí lo tratan como si fuera una putz enfermedad bien cabrona. La otra está embarazada, que igual. El otro es alcohólico. Y el otro mató a su mamá. No, y no solo eso, sino que la lleva en una maleta y en un momento de la noche se escapa, hace un agujero y saca de la maleta las partes del cuerpo de la mamá, o sea, envueltas con plástico, y las entierra en ese agujero. Y dices, ¿qué pedo? Y entonces de ahí, o sea, ya después de enterrar a la mamá caminando por el bosque, ah, bueno, y aparte, o sea, por accidente se le caen las llaves en el agujero donde está enterrando las partes del cuerpo de la mamá. Y entonces ya caminando por el bosque, llega a un lugar donde están varias personas encapuchadas haciendo una especie de ritual con rezos y cosas. Y él así de, ¿qué hacen estos enfermos? Mejor me voy de aquí. O sea, después de haber enterrado el cadáver de su mamá, bueno, en partes para acabarle a fregar, envuelto en plástico. Y entonces empiezan a pasar cosas otra vez, se ponen, o sea, me refiero a otra vez, o sea, como en todas las demás películas, se ponen unas contra los otros, empieza a ver al fantasma de su mamá, pero no solo él la ve, o sea, la otra chava también la ve y la lleva, no sé qué demonios ya está pasando, pero que total que resulta que los encapuchados estos eran los viejitos y sus amigos que estaban haciendo rituales, pero no satánicos, sino que hiperreligiosos, porque son así súper cristianos, así de que, no, que los ateos y que no sé qué, o sea, le dicen a la chava esta también que la quieren hacer no sé qué quieren, pero últimamente una de las chavas queda poseída por el fantasma de la novia que murió ahí no sé hace cuánto y los empieza a matar y les dice a los otros que la adoren como su diosa y luego ya no sé qué pasó y me vale porque me vale. Neta, dos películas seguidas que son increíblemente confusas, que no le veo ni pies ni cabeza ni explicación. Y ok, ya lo he dicho antes, no es necesario realmente que haya explicación de todo, sí, dije haya, que haya explicación de todo, pero, o sea, por lo menos, o sea, si no vas a dar una explicación, que la película tenga un poquito de consistencia y de lógica interna, o sea, por ejemplo, si es de zombies, hay zombies, revivieron, o sea, los muertos están reviviendo por ahí, se están comiendo los vivos, y ya eso es todo, no hay explicación de por qué los muertos están reviviendo, no importa, no hay problema, no es necesario para la historia. Pero si de repente están reviviendo los muertos y se empiezan a comer la gente, y luego de repente también los gatos empiezan a orinar ácido en las caras de las gentes, ¿eso de dónde lo sacaron? ¿Qué tiene que ver con los zombies? O sea, no, ¿por qué? A eso me refiero, que no importa que no haya explicaciones, pero que tengan su lógica interna. Y esta película no tiene su lógica interna como muchas otras. O sea, simplemente son cosas así, él ahí se va. Y eso es otra cosa que me... otra de las razones que no me gustan las películas japonesas especialmente, así como las orientales, porque, o sea, le inventan cosas a lo güey que de repente, o sea, que no tienen explicación, así nomás se la sacan por sacársela de la manga y... ay, güey, y no. Entonces, total que ya, en fin, como encuentran esta película, Consumption o Living Fear, aléjense completamente de ella y ya. Ok, vamos a ver qué suerte tengo con las siguientes películas independientes, porque con estas dos no. Vámonos con la siguiente película independiente y pues sigue la racha. Esta película se llama It Lives Inside, o sea, Vive Dentro de Ti. Y de entrada por la portada dije, ya valió, o sea, sale una chava poseída, dije, ya sé qué va a hacer, van a acabar con un exorcismo y los padres y The Power of Christ Compels You, todo eso.
Y no, porque desde ahí, desde la portada, está completamente engañosa la película. No sale ninguna chava poseída en esta película. Salen dos posesos y los dos son hombres. Y pues, o sea, posesos. Empieza la película en 1890, donde está un herrero o algo así que está haciendo pues herrería, pues ¿qué más va a estar haciendo? ¿Crucigramas? Cuando de repente una especie de humito negro se le mete en la noche y empieza a matar gente, y al final acaba matándose o acaba muerto. O sea, no le hicieron su exorcismo, o sea, simplemente se murió. Muchos años después, bueno, o sea, en el presente, vamos nuevamente a lo mismo. Una pareja joven con su bebé se muda a una nueva casa y pues ahí están arreglando y toda la cosa, y el papá se encuentra en el ático una caja misteriosa y la abren y es una urna con como cenizas, una cuerda y un libro antiguo que relata más o menos lo que pasó al principio de la película con el tipo poseído. A partir de aquí empieza a salir el humito negro nuevamente ahí por toda la casa, o sea, en varios lados, que este cuate lo empieza a ver así como que de reojo. Y para acabarle a fregar, o sea, el papá se cae de un árbol cuando estaba haciendo algún arreglo por ahí y se rompe una pierna, se fractura, y empiezan los pedos porque no puede trabajar, les falta dinero. O sea, ¿cómo chingas compraron la casa si así sin ninguna, digamos, nada pues de apoyo económico? Y entonces él se queda cuidando al bebé mientras la esposa va a trabajar. Y siguen pasando cosas, empieza a ver cosas, hasta que al final, tiene problemas con un vecino, de que el perro se mete a su jardín. Y luego amanece muerto el perro, luego desaparece el vecino, y luego empiezan a desaparecer gentes indigentes o algo así por, digamos, los alrededores de su casa, indicando aparentemente que él fue el que los mató, porque queda poseído por esta misma fuerza que poseyó al principio. Y luego pues la esposa le dice, no, pues ya me voy a llevar al bebé, o sea, por tantos problemas. Luego el bebé tiene marcas así como heridas, bueno, no heridas, sino como que marcas, pues así como que lo maltrataron, pues. Y le dice al esposo, no, pues tú fuiste, ya me voy con mi mamá, adiós. Y él se queda solo, sigue alucinando y empezando a hacer, digo, cosas peores pues con el espíritu ese que tiene todavía rondando la casa, hasta que ya se le mete completamente. Le habla a la suegra diciendo que dónde está su hija, y él dice, ah, chinga, pues hace 2 semanas que se fue a vivir con usted. Llega la suegra, también la mata, hasta que se pone a buscar a la hija, dijo, o sea, a su esposa y al hijo, y los encuentra, y cuando los encuentra se da cuenta de lo que hizo y se suicida, y también termina bien muerto y ahorcado, en ese orden. Y fin, ya se las conté todas porque honestamente no está buena. Desde el principio te das cuenta la calidad de la filmación, o sea, en video. Bastante amateur, las actuaciones son malas, tirándole a malísimas. O sea, el protagonista, que se supone que es el que tiene que llevar la película, casi aparece en el 90% de la película. O sea, toda la película está sobre sus hombros y es pésimo actor. O sea, ahí ya valió desde de entrada. O sea, de entrada ya no podemos confiar en este protagonista. Y pues sí, o sea, es otra película de posesiones, de que empiezan a sospechar. O sea, ya lo hemos visto en muchos lados. Nada nuevo, nada bueno. Así que eviten por completo It Lives Inside, del 2018. O sea, Vive Dentro de Ti. Y nos vamos con la siguiente película que, ok, aquí ya cambia la cosa. Esta película se llama Killer Weekend, aunque de ahí me empezaron a dar como que malas señales el hecho de que tiene un nombre en la portada y otro nombre en IMDb. En IMDb es FUBAR, que si vieron Rescatando al Soldado Ryan ya saben qué quiere decir. Killer Weekend quiere decir fin de semana asesina, que pues es un doble sentido porque también se le puede decir Killer Weekend a una semana muy chida, o sea, que hiciste cosas muy padres, pues, que te divertiste mucho. Y pues sí, es doble sentido. Y el otro título, FUBAR, es un término que significa Fucked Up Beyond All Recognition, o sea, jodido más allá de todo reconocimiento, o sea, que ya está todo jodido, pues. Y yo creo que los dos títulos son apropiados para esta película. Es una película de entrada, dije, británica, ok. Bosques, ok, no. Güeyes acá, mamones, tomando. Y aparte, dije, por el fin de semana, dije, van a ser esos güeyes que nada más están buscando tomar y todo eso. Y pues, quería odiarla desde el principio. Pero luego me di cuenta qué tipo de película era y ok. Poco a poco me fue gustando cada vez más. Es una película así, digamos, tipo la que más me puedo, digamos, compararla, aunque no exactamente decirle copia, sino más o menos como el ambiente, la ambientación, el estilo es la de
Tucker and Dale vs. Evil. O sea, es una comedia con mucho gore, con mucha sangre. Comedia sangrienta, o sea, los elementos de terror realmente son pocos, aunque hay zombies, por así decirlo, pero bueno. Lo que pasa es que estos cuatro tipos van a un fin de semana, pasar un fin de semana de, digamos, de despedida de soltero de uno de ellos que se va a casar, y van con unos amigos del suegro para acabarle el suegro mamoncísimo y lo odia al yerno, bueno, el futuro suegro, pues. Y llegan y están en una especie de complejo, dice que son tres pisos y ahí en el piso de, bueno, o sea, el piso de arriba y los dos, como dos sótanos, o sea, hay algo, están escondiendo por ahí. Pero la cosa es que van a un juego tipo gotcha, porque ellos tienen pistolas de esas de pintura. Pero lo que van a hacer es pelear contra zombies, o sea, con actores disfrazados de zombies, pero que aparentemente son militares, o sea, todos actúan como militares, se ven como militares, se visten como militares, pero con maquillaje de zombie. Y entonces acá el chiste es que ellos van a ir en el bosque, pues andar por el bosque, los zombies actores van a buscarlos, a tratar de comérselos, pues, o sea, matarlos, pero obviamente parte del juego, o sea, no los van a matar de veras. Porque no son zombies. Y estos güeyes pues así van a tratar de defenderse y matar a los zombies. Obviamente con nada más de mentiras, con sus pinturas. Y entonces se separan y después de decir mamadas. Pues, porque esa es la cosa, o sea, estos tipos al principio me cayeron mal. Pero cada vez que los fui conociendo más me empezaron a caer bien. Y acabaron agradándome, o sea, sí me cayeron bien en final. Y pues, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde empieza el pedo? ¿Dónde está el terror? O sea, sí, están los zombies, les disparan y toda la cosa, hasta que uno se emociona o se pierde la... durante el ataque pierde la... su pistola de pintura y... o sea, como que se emociona su sugestión y de repente agarra una rama y madres, atraviesa el zombie por el corazón. O sea, lo mata de veras y luego cuando se da cuenta de qué hizo, ¡ah, Dios, güey! ¡Lo maté de veras! Y luego... los demás, oigan, lo maté, ah, qué chingón, ya otro más, un punto más a nuestro favor. No, güey, lo maté, o sea, y aquí empieza el desmadre porque empieza la matadera. Ok, no les quiero decir cómo para no arruinarlos, pero, o sea, estos güeyes, en su estupidez eterna, matan a tres personas completamente accidental, sin querer, o sea, y empiezan a decir, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué? ¿Qué hacemos para esconder todo, o sea, esto, para que no nos echen la culpa? Y hacen sus planes muy estúpidos también. Y cuando aparentemente, bueno, por lo menos cuando ellos piensan que ya está todo solucionado, regresan acá donde está el cuartel, pues. Y obviamente, o sea, los del cuartel, los militares, estos se enteran de lo que hicieron. Y aquí se arma el desmadre porque ahora también los quieren matar a ellos. Y empieza otra vez, otra matazón, pero más a propósito de ellos, o sea, ahora sí... peleando por sus vidas de veras contra los güeyes que son militares, y ellos no son militares, son personas comunes y corrientes, que y de hecho más corrientes que comunes, ay, güey. Y ya, o sea, en fin, esta película, por fin algo diferente, por lo menos en este programa me refiero, en este episodio, porque a lo mejor ya hemos visto esto en películas tales como Severance o Doghouse o algo así por el estilo. Les digo, el énfasis no es en los zombies, aunque, o sea, es parte de la gracia, porque los quieren matar siguen con su maquillaje y sus, o sea, disfrazados de zombies. Y de hecho hay una parte que me cagué de risa porque una chava también militar de los que los quieren matar muerde a uno en la mano y el güey, ¡ah, me mordió, me voy a hacer zombie! Y los otros, güey, no son zombies de veras. Y los, no, sálvense ustedes, y va a tratar de detener a los malos. Y obviamente lo matan porque no son zombies. Y estos güeyes, pues, ni pedo, corren y se van. O sea, esa parte me cagué de risa. Y bueno, o sea, lo que puedo decir de esa película, está muy divertida, muy sangrienta. Una sorpresa, no está así que digas, puta, buenisísima. Pero me hizo reír, tiene buen gore, me cayeron bien los personajes. Y pues, me divirtió. Eso es lo principal, me entretuvo durante casi toda la película. O sea, cuando empieza la matazón accidental es cuando se pone buena. Al principio estaba diciendo, ay, otra película. O sea, me estaba como que no odiando, pero no me estaba gustando tanto. Ya cuando empieza el desmadre y las muertes, dije, ah, ok, está buena. Así que sí les recomiendo Killer Weekend o FUBAR, como le encuentren. Vaya, por fin una película recomendable. Y nada más en la sexta película de las que llevo reseñadas. Falta una independiente, vamos a ver qué tal sale. A ver si es otra joyita o una decepción. Pues no fue realmente una decepción, porque ya sabía lo que iba, ya sabía que
La mayoría de estas películas son una basura y esta no es la excepción. Se llama The Church, o sea, La Iglesia, del 2018. Y en esta película sí salen varias personas conocidas, empezando por Bill Moseley, que es el protagonista, lo conocemos, aunque ya está llegando también a niveles así como, les digo, Eric Roberts o esos de que ya lo ves en una película y sabes que no va a ser buena. Lo conocemos principalmente por la trilogía ahora de este Rob Zombie, que empezó con la de la The House of 1000 Corpses, con la familia Firefly, y pues él es uno de ellos de la familia. Y pues ya ha salido un chorro de películas. Y aquí es el pastor de una iglesia donde pues, se supone que la quieren vender. Bueno, no quiere venderla porque ha estado en su familia por mucho tiempo y ya es una iglesia muy vieja, pero hay una compañía que la quiere comprar para hacer, pues para tumbarla y hacer tiendas y todo eso. Y pues le quieren dar una buena lana para que haga una iglesia más grande. Y pues es un buen incentivo, digamos, pero él no quiere venderla por la historia familiar que tiene esa casa ahí, digo, la iglesia, pues. Y pues tal que no quiere venderla. Pero de todos modos lo somete a votación del patronato de la iglesia y no sé qué tanto. Así que se juntan ahí en la iglesia a votar y votan por venderla. Y pues ya, o sea, están ahí, van a celebrar. Y entonces chingale que empieza el desmadre porque hay una presencia maligna. Por lo menos así piensa al principio. Pero aparentemente es una especie de espíritu de un padre ya también antiguo. Interpretado por Clint Howard, que ya lo he oído, bueno, ya lo he mencionado aquí varias veces. Hermano mayor o menor, bueno, hermano de Ron Howard, que ha salido en Star Trek Pots desde el principio, desde la serie original de los 60s, salió en Deep Space Nine, en Enterprise y en Discovery también ha salido. Creo que es uno de los actores que tiene más tiempo saliendo en Star Trek, aunque sea en papeles secundarios. Y yo había recomendado mucho su película de los 80s que se llama Evil Speak, muy muy buena. Muy bizarra, muy loca, pero muy buena. Y pues él es el espíritu que los... Hagan de cuenta que agarra a una señora, la levanta y de repente ¡pum! Atraviesa la pared o se la lleva a otro mundo, a otro... No sé qué, o sea, se los lleva a un lugar que está lleno de humo, pero humo con efectos, humo digital, que se ve chafísima. Y ahí aparentemente los están torturando con sus miedos o etcétera. O sea, como que se los lleva al infierno. Y total se los empieza a llevar a todos y empiezan ahí los pleitos internos y los está torturando. Pero al final los regresa y votan por no vender la iglesia. Así que ahí acaba y... o sea, últimamente fue una especie de... A mí se me hizo así como que propaganda religiosa disfrazada de película de terror, o sea... Últimamente el espíritu lo que quería evitar era que vendieran la iglesia. Y o sea, aquí los personajes están muy obvios de que sí, que les importa más el dinero que realmente que la religión, que honrar a Dios y no sé qué chingados. Y pues sí, o sea, les digo, a mí se me figuró así, una película religiosa disfrazada de película de terror. Y aparte con efectos chafísimos, pero chafa completamente. El efecto cuando levanta, por ejemplo, a la señora, la primera que se lleva, parece como sacado del Chapulín Colorado, así cuando volaba o cuando lo aventaban o cuando se hacía chiquito, o sea, pero chafa completamente. O sea, no puedo creer que es una película de 2018 y todavía tenga efectos de los 70s, 80s, en serio, mezcladas con efectos chafísimos digitales como el humo ese y, o sea, no, definitivamente es una película que no va a pasar ni sin pena ni gloria. Lástima porque sale una actriz que tiene rato que no veía, Lisa Wilcox. Ella la conozco muy bien con papeles, con algunas de mis favoritas de Nightmare on Elm Street, la 4 y la 5, aparte de Bill and Ted Sexo and Adventure. Y pues así, o sea, varias películas ochenteras donde salió. Y aquí también desperdiciada completamente en una película que es una basura total. O sea, no, es así, simplemente sáltensela, no pierde nada. Así que bueno, esas fueron las películas independientes de esta semana. Y vámonos a mi sección favorita, yo creo, la sección de las películas de la nostalgia, que como saben son películas del 2009 para atrás, o sea, de hace 10 años para atrás. Y en esta ocasión van a ser nada más 3 porque agregué una película especial, si se acuerdan, como dije al principio del programa. Que bueno, ahorita pasamos a esa, pero vamos a empezar con las películas de la nostalgia. Que bueno, esperemos que nos toquen películas chidas. Aunque no siempre, ya he dicho que no necesariamente por ser de la nostalgia tienen que ser todas buenas. Hay algunas de que, o sea, que el hecho de que sean
nostálgicas, o sea, me refiero a antiguas, o sea, viejas, las hace, digamos, menos malas, en el sentido de que ya sabes cómo van a estar los efectos, la cinematografía, etcétera. O sea, sí, de todos modos, o sea, el hecho de que sean nostálgicas le da cierto valor agregado, y yo creo por eso disfruto más de esta sección. Aparte que en mi lista de películas de la nostalgia tengo entre películas que ya vi tal vez hace mucho y que no he vuelto a ver en algún tiempo y me gusta recordarlas, o películas que se me pasaron y nunca vi y ahora estoy redescubriendo. Así que vamos entonces con la primera película que, híjole, bueno, lo que pasa es que la primera película es la más antigua que tengo en la lista, ya saben, como siempre, y las demás son escogidas al azar. Nada más que la más antigua que tengo en esta ocasión es una que estaba dejando ya desde hace algún tiempo, porque esta es una de las películas que habíamos elegido para el siguiente programa de La Hora Muda con el burro, pero ya me cansé de esperar, la neta, ya prometió muchas veces presentarse a grabar y ni puedo, o sea, no puedo detenerme por él, ya él está haciendo sus cosas, ni pex, así que ya no le voy a estar rogando y pasamos entonces con la película más antigua que tengo en mi lista de películas de la nostalgia, y no me refiero a antigüedad de que, putz, de 1929 o algo así, sino que en mi colección, la que tengo desde hace más tiempo. Y pues bueno, esta película se llama Altered States, de 1980, Estados Alterados. Creo que sí le pusieron también en Latinoamérica. Sí, así es, así le pusieron aquí en Latinoamérica, Estados Alterados, lo mantuvieron el título correcto. En España le pusieron Un viaje alucinante al fondo de la mente a todo gas con una onda vital. Bueno, le inventé lo demás, nada más es un viaje alucinante al fondo de la mente. ¿Qué pedo con estos güeyes? Aunque ahorita, o sea, me estaba recordando mi amigo Alex, que, bueno, no me estaba recordando, sino que me dijo una película que acaba de salir que está muy, digamos, solicitada, que ya la quiero ver, de hecho, la de Midsommar. Adivinen cómo le pusieron la traducción, pues, obviamente, el título, que no es el título correcto, pero bueno, le pusieron El terror no espera a la noche, o a la oscuridad, algo así. No, sí, El terror no espera a la noche, hazme el favor, o sea, nada más porque la mayoría de la película es de día. Híjole, no, es una de las traducciones más estúpidas que he visto en mi vida, pero en serio, pero bueno, vamos a ver entonces Altered States. Altered States, de 1980, esta yo sí me acuerdo verla en la televisión, aunque a lo mejor se me hacía demasiado alocada o demasiado, no sé, o sea, para mí, para mis gustos, y no recuerdo así, o sea, haberla seguido con mucho detenimiento. O sea, obviamente me entretenían las partes de que se transformen en, digamos, cavernícola o simio o algo así, como le quieran llamar, pero no le puse mucha atención. Ya después me la volví a topar en la lista esa que les mencioné de RetroCrush.com, donde venían las escenas de terror, o sea, de películas de terror más terroríficas. Y aquí no recuerdo exactamente qué película, digo, qué escena venía en esa lista, pero creo que es una de las del final, no me acuerdo bien, en serio. Pero ahí la volví a redescubrir, la vi con el burro otra vez, y ahora para grabar la reseña la volví a ver. Y ahorita le di una recordadita rápida porque la vi hace más de un mes, cuando se supone que íbamos a grabar con el burro. Así que, pues ya, de todos modos, le hice una recordada rápida y sí me acuerdo perfectamente porque estaba... Ahora sí le puse mucha atención. De hecho, está basada en un libro también llamado Altered States, de Paddy Chayefsky, que me gustaría leer, nada más que ahora sí no tuve tiempo. Y como es una, digamos, nada más es la única adaptación, no se presta como para la sección de reversiones. Pero sí, yo creo en algún momento sí la voy a buscar, porque está bien pinche loca la película, ya me imagino cómo estará el libro. Y bueno, la película se centra en Edward Jessop, un psicopatólogo que está estudiando esquizofrenia. Ah, y es interpretado por William Hurt. Siempre confundo a John Hurt con William Hurt. Algún tiempo pensé que eran hermanos, pero no, ya después, o sea, obviamente ya los conozco bien. John Hurt es británico, es mucho más viejo que, de hecho, era, porque ya se murió. Y bueno, lo conocí obviamente más cuando interpretó al doctor en Doctor Who, cuando era la Time War. Y pues bueno, William Hurt es otro actor también muy, muy bueno. Él es gringo. Creo que lo conocí, lo he visto en varias, pero así digamos que entró en mi conciencia con la película de Dark City,
donde interpreta a un detective que primero está tratando de atrapar al protagonista cuando piensa que es un asesino, y ya después se le une en su búsqueda por la verdad. O sea, ¿qué demonios es esta ciudad donde vivimos tan pinche rara? Muy buena película. De hecho, yo creo mi top 10 de películas esa de Dark City. No tengo un top 10 real, pero sí está muy, no sé, muy por arriba, pues. Y también lo hemos visto en Lost in Space, que es una de esas películas que tiene un tráiler buenísimo, que dices, no mames, ya la quiero ver, pero la película está malísima, no mames. O sea, también, ay, está mucho mejor la serie de Netflix que salió hace poquito, ya creo que sí está confirmada la segunda temporada, porque sí me gustó, está muy bien la actualización. O sea, que mantiene todos los elementos de que es la nave, la familia, el robot, pero lo hace suyo, o sea, con suficientes cambios para hacer su propia entidad, no tanto una copia. Pero entonces, total que este cuate está investigando lo de la esquizofrenia y la conciencia y la, o sea, por medio de tanques de, ¿cómo se le podría traducir? Sensory deprivation, o sea que son los tanques donde estás flotando ahí en agua, obviamente, ¿no? Con la cabeza afuera. Pero se supone que son para bloquear tus sentidos, o sea, y que, digamos, abras tu mente a la a otra realidad, y según él dice que es una realidad más allá de la realidad o algo así. La película se desarrolla durante varios años, de hecho, va a una fiesta con su colega y ahí conoce a una chava, se enamoran, se casan, y varios años después ya tienen hijas y están ya a punto de divorciarse. ¡Ay! Una de las hijas, ahorita que me acuerdo, es nada más y nada menos que Drew Barrymore. Obviamente bien chavita, que está antes de E.T. incluso. Porque la película, como les digo, es de 1980, 2 años antes de E.T. Así que, bueno, entonces su amigo le dice que ahí en México hay una tribu que usan sustancias alucinógenas, ya saben, hongos, ayahuasca, peyote, mezcalina, no sé qué más, para abrir su mente a otras experiencias. Y él pues quiere revivir unas experiencias que tuvo de chavillo, según él, que alucinaciones con temas religiosos, digamos. Y entonces va con este amigo a México y entra, digamos, hace el ritual junto con los indios estos, tarahumaras, ¿no? ¿Cómo eran? Huicholes, bueno, no sé qué serán. Pero hace el ritual y empieza a ver unas alucinaciones bien cabronas. Y ok, en mi opinión muy mía, están muy chingones los efectos para hacer 80. Es obvio, pantalla verde, así bien obvia. Pero yo creo que eso le da el valor alucinante que tienen esos efectos. Estas escenas alucinatorias están muy chingonas. A mí me gustan mucho todavía. A lo mejor algunos las vean anticuadas. Sí vi algunos comentarios de que sí se ven los efectos muy chafas y anticuados. Pero a mí se me hacen perfectos. O sea, quedan perfectamente con las alucinaciones. No le quita nada. O sea, al contrario, los hace, yo creo, más chidos. Y bueno, o sea, ya regresando a su laboratorio en Estados Unidos, se lleva un frasco con la sustancia esa alucinante y sigue haciendo sus experimentos en los tanques. Y bueno, el primer experimento, de repente escuchan un grito así como simiesco, y él sale del tanque lleno de sangre o cosas, o sea, está como que alterado, pues, y dice que le toman una radiografía de su garganta, y entonces el que examina la radiografía, un antropólogo, dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me dan una radiografía de un simio? O sea, que dice que está yendo, o sea, llevando su conciencia a estados evolutivos pasados, y está, o sea, que físicamente se transforma su cuerpo, y eso está muy chingón. Y luego hay una escena también bien pinche creepy que voltea para abajo en el que está bañándose y tiene las patas, o sea, los pies de simio, así con pulgares así casi opuestos, y está bien cabrón. Ok. Y entonces en el segundo experimento, yo creo que es el más acá, más chingón, pues, digamos, es cuando ya viene la clásica escena donde se transforma a una especie de, digamos, simio, pero humanoide, o sea, ya en un nivel evolutivo más abajo, pero sí sigue siendo humano, pero casi como dicen el eslabón perdido, que eso es una, digamos, una frase que usan en la pseudociencia, no es completamente científica, aceptado eso, pues, pero total que luego sale del tanque y anda haciendo su desmadre ahí por el instituto, y sale y se va a un zoológico, empieza a cazar unas gacelas y ataca a un guardia de seguridad,
Y pues ahí está muy chida esa escena. Y en la siguiente vez que hace ese viaje astral o cósmico, lo que sea, ya lleva sus. O sea, porque se supone que, según él, la memoria de nuestras moléculas, de todos nuestros átomos, está ahí todavía presente desde el Big Bang. Que de hecho tiene razón, como dijo, no me acuerdo si fue Carl Sagan, nosotros estamos hechos de polvo estelar. Porque sí, o sea, todos los elementos. Más allá de los elementos más simples, o sea, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, se forman en las estrellas, en las supernovas, y después se forman los planetas de ahí. Bueno, chequen eso de la cosmología de los planetas y todo eso, porque está muy, muy chingón. A mí me gustan todos esos temas, y pues bueno. Y ya lleva, digamos, su conciencia a un nivel casi más allá, como que. Ay, güey, y ya se involucra a la esposa y termina en unas escenas azul alucinantes, bien cabrones. Y ya. Ok, de terror tal vez. Sí, no, o sea, sí es terror, sí tienen sus momentos que te dejan así de qué pedo. Pero es como que más ciencia ficción con psicología y con pseudociencias también. No me convence completamente todo esto de los estados de la mente y todo eso. No, ya saben que yo no soy así. Yo soy más materialista, así de que denme las pinches pruebas antes de creerles cualquier cosa que ponen en Facebook. No, no, no. Pero sí tiene mucha así. O sea, está muy compleja. O sea, tiene mucha psicología, mucha filosofía, mucha. Sí, o sea, pseudociencia y todo, pero que a lo mejor le gusta a mucha gente que les gustan los libros de Carlos Castañeda, por ejemplo, sin relación. Pero, o sea, en sí todavía aguanta esa película. Les digo, los efectos están bien, el maquillaje del orangután o lo que sea, el simio, está muy, muy chidos también. Y pues les digo, no es para todos, no es la típica película de terror, pero es una película más cerebral. Que sí merece la pena que la vean por primera vez después de tanto tiempo o recordarla y volverla a ver. Así que chequen Altered States, Estados Alterados, clásico, clásico. No confundir con Altered Beasts, que eso estaría chingón que hubiera película de Altered Beasts. No sé si se acuerdan del juego ese donde son, no sé si griegos o romanos que van caminando así como pendejos, por sí, honestamente, caminan como pendejos y van destruyendo monstruos y se transforman en diferentes monstruos en que era un hombre lobo y luego también en un como dragón. Estaba muy chido ese juego, aunque ya ahorita en retrospectiva sí se me hace como que medio menso, les digo. Para empezar, a Jimmy que no me gustan los videojuegos en general, pero ok. Bueno, entonces Altered States, muy buena película, chéquenla o chéquenla otra vez. Continuamos con la siguiente película que, ay, güey. Claro ejemplo de que las películas de la nostalgia no necesariamente son buenas, que es una película llamada Sutures, o sea, Suturas del 2009. Y es una película de unos chavillos que encuentran un juego de mesa del espacio y luego su casa de repente está en el espacio y pelean contra extraterrestres. Ah, no, 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 ese es Satura, ese es Suturas. Perdón, siempre me confundo de esas dos también. Suturas. Esta película es del 2009. Sale así conocido Jason London, que no me acuerdo quién, no me acuerdo si Marichuy García me mencionó que lo recuerda bien. ¿O quién me dijo? Alguien me dijo que lo recuerda muy bien en Dazed and Confused, porque reseñó una película donde sale él, obviamente ya más ruco. Esta, les digo, del 2009. Es una película muy básica, muy no sé cómo. O sea, empieza la película con una chava que va corriendo por el desierto en una bata de hospital. Le encuentran, le llevan a un hospital y ya les cuenta la historia de qué pasó. Y así de que ella y un grupo de amigos van a un viaje. O sea, ella es estudiante de medicina y andan de viaje, van a igual a pasar un tiempo de relax, un fin de semana. Por lo menos no es en un bosque. Ok, ahí ya se las voy a pasar, se las voy a aceptar. No es en un bosque, pero sí tiene que haber la clásica escena donde se paran a una gasolinería a echar gasolina, a comprar cosas en la tienda y encuentran así gente que todo lo sabe, así de que no, no vayan para allá, no sé qué, o sea, bueno, clásico pues. Y luego ya empiezan a, bueno, llegan a la cabaña donde se van a quedar y al día siguiente amanecen y están así como que tienen varias suturas, o sea, hasta heridas, o sea, que alguien les hizo durante la noche heridas así en la panza o en diferentes lugares y o sea, cosidas y así de qué pedo, ¿quién hizo esto? No mamen. Y entonces los van agarrando uno por uno, un güey grandote que parece indio o algo así. No, nada más es un güey grandote, pero ahorita que estoy viendo se llama Carlos Lauchu, así que sí.
por el apellido a lo mejor sí tiene algo por ahí de... Ah, es panameño, ok, con razón. Sí tiene sus facciones muy panameñas. Yo dije, ándale, este debe ser de Panamá. Y él es el que los está agarrando y trabaja aparentemente para un doctor que ya los tiene ahí y los empieza, o sea, les dice, tú para mí no eres más que carne, o sea, y vamos a quitarte los órganos, le dice una chava, para venderlos en el mercado negro. Y sí, o sea, les quiere quitar los órganos y a unos los inyecta con un virus experimental que para ver la cura y no sé qué más desmadres. Y pues la chava, obviamente, la protagonista que sabemos desde el principio que se va a escapar, pues trata de salvarlos y al final pues ya logra escapar por el desierto hasta llegar al hospital. Bueno, cuando la encuentran y la llevan al hospital. Y luego hay un giro que la neta no se me hizo tan chido y era cierto. O sea, no dije, va a pasar esto. Pero ya al revelarlo dije, ok, o sea, eso está como que muy obvio. No les quiero decir qué es, pero si me quieren preguntar por inbox o algo, sí se los digo. Es más, ahí les voy a decir, para los que no quieran oír el spoiler, cuenten hasta 10 a partir de que yo les diga, le bajen el volumen y luego ya le vuelven a subir. Ahí va, a partir de que yo les diga, ahí va el spoiler. Ya, la chava en realidad es hija del güey que los estaba agarrando y llevándoselo al doctor. Y, o sea, era parte del gancho para encontrar gente y quitarle los órganos. Ella es parte de ellos. Fin. Ok, ya qué bueno que regresaron los que le bajaron el volumen y ya no oyeron el spoiler. Pues bueno, y así es esta película. La neta no me gustó. Está mala, está muy básica. Ni siquiera el gore o sangre está muy sangriento ni sangroso. O sea, no. Se me hizo tediosa, lenta, mal actuada. Simplemente no me gustó, así que no recomiendo Sutures o Suturas del 2009. Simplemente no sé por qué salió esta película. Esta es de esas películas que no había visto, pero que me la topé por ahí. O a lo mejor ya lo tenía, ya ni me acuerdo, ya la tenía desde hace tiempo, pero nunca la había visto. Porque así, hubo un tiempo que me puse a conseguir películas y ahí tengo muchas que no he visto, así que pues bueno. Vámonos entonces a la que sigue. Esta película está dedicada a Neko Tonegawa porque me acuerdo cuando estaba haciendo audiciones originales de la hora muda Cebuta, antes de que el burro aceptara hacer el programa, hice como que audiciones y una de las preguntas era ¿cuál es la película de terror que consideras la peor película de terror que has visto? Y Neko dijo esta película que voy a reseñar. Yo no la había visto, así que por fin la vi y no se me hizo tan mala, así que no, o sea, vamos a hablar mejor de esta película que se llama... No oyeron mal, así se llama. O sea, son puras S's, o sea, 7 S's, que se supone que es como que la onomatopeya de cómo le hacen las víboras. Según aquí mis datos, también es conocida como el hombre cobra, o en España como silbido de muerte, o silbido de muerte con varias S's. Ay Dios, o sea, neta, bueno, por lo menos es original el título, ¿ok? Pudieron haberle puesto... La serpiente morgosa, sí, o el hombre cobra, exactamente, pero bueno. Vamos a hablar entonces de 1973, güey. Va pues. De 1973 es una película protagonizada por, bueno, yo conocía por lo menos a Dirk Benedict, que llegó a salir en Battlestar Galactica, la original, y en The A-Team, también la serie original, no la película. Creo que en la película era Bradley Cooper el que hacía el personaje que interpretaba Dirk Benedict, y esta fue una de sus primeras películas, estaba bien chavillo. Y bueno, la película empieza así como que bien misteriosa, donde está un tipo que tiene un carnaval o algo así, que está recibiendo una caja que le están vendiendo como que para su freak show, o sea, para su show de fenómenos. Y entonces ya pasamos a conocer al doctor Stoner, el doctor Carl Stoner, que es un herpetólogo, o sea, que estudia las serpientes y los reptiles en general, y contrata a David Blake, que es Dirk Benedict, que les digo, como asistente, y se lo lleva a su alejada mansión donde tiene su laboratorio y un chingo de serpientes, y todas las serpientes de veras, y una mangosta que como me...
me dolió el alma porque la mangosta se la pasa toda la película en una jaula bien chiquita de y se ve obviamente que está asustada. O sea, no. Es lo que no me gusta de que usen animales reales en las películas. Verlos así en cautiverio, pero pues bueno, ni pex. De seguro esa mangosta ya se murió, es un chingo, de todos modos. Y bueno, total que ahí está haciendo experimentos, le enseña cómo están todas las víboras organizadas por peligrosidad, así de las más inofensivas a las más peligrosas. Le enseña cómo está sacando el veneno de las víboras. Y aquí me estaba recordando mucho a la película que comenté no hace mucho, la de Link. Es igualita, es un doctor que se lleva a una chava, en este caso de asistente, a su laboratorio, que es una mansión también. Pero aquí él está haciendo experimentos con simios inteligentes en vez de serpientes. Y bueno, aquí también está su hija del doctor, que vive con él y también trabaja y le ayuda pues en sus experimentos. Y hace hasta presentaciones en público, o sea, va el público, va la gente y lo ve cómo agarra una cobra real de esas, o sea, cobra real de realeza y real de veras, o sea, todas las víboras son de veras en esta película. Eso sí, dije, ay güey, o sea, qué valor para manejar a estas víboras. Y entonces el doctor le empieza a poner unas especies de vacunas al asistente, porque le dice que se supone que son para, por si acaso le muerden alguna, es como que para prevención de que del veneno de alguna víbora, por si algún accidente. Pero entonces empieza a notar cambios, la piel se le empieza a pelar, así como si se hubiera quemado un chingo, pero así como que no le da mucha importancia, dice así como, son efectos secundarios de la vacuna esta. Y entonces empieza a hacer amistad con la hija del doctor. El doctor no está muy de acuerdo. Y van al carnaval y llegan al freak show. Y hay una especie de... Dice que es del... La serpiente humana, el hombre... ¿El hombre qué? El hombre serpiente, pues. Y ahí lo ven, ahí así se quedan de... ¡Ay, güey, qué pedo! O sea, pinche hombre serpiente, bien cabrón. Pero dicen, no, pues debe ser maquillaje o un efecto ahí de... ¿Cómo se llama? Del carnaval, pues. O sea... Y bueno, y entonces resulta que no, que lo que está pasando con este cuate, con las vacunas supuestas que le está dando el doctor, es para hacerlo serpiente, o sea, o mitad humano, mitad serpiente, o casi completamente serpiente, porque dice que, o sea, que la humanidad está destruyendo el medio ambiente y que la única forma de que sobrevivan es ser... convertirlos a todos en serpientes. ¿Por qué? ¿De dónde está la lógica ahí? Pues quién sabe, pero... Esa es su teoría, su lógica de este doctor, y quiere hacer eso con este chavo. Entonces, pues, ¿lo logrará o logrará escapar o se convertirá en serpiente? Pues chéquenla. La película está bien, o sea, está entretenida, está estúpida, eso sí. Esta Neko, como les digo, es científica, es bióloga molecular y no sé qué tanto así en la universidad de no sé cuál. Y a lo mejor por la ciencia, entre comillas, que usa en esta película es lo que no le gustó. Y sí, estoy de acuerdo, o sea, en ese sentido científico está muy estúpida. Pero está muy entretenida, o sea, sí me gustó, o sea, cómo usa, por ejemplo, las víboras para matar a uno que estuvo molestando a su hija, y el maquillaje y la transformación y el hombre víbora del carnaval y todo eso. O sea, les digo, tienes lo suyo, o sea, está estúpida en algunas cosas, pero me gustó, me entretuvo, y sí, o sea, sí está, está veíble, pues, ok, palomera, pero con lo suyo. Así que, si les interesa, búsquenla, de 1973. La neta, les digo, es de esas películas malas entretenidas. Y, pues, bueno, esas fueron las películas de la nostalgia de esta ocasión. Y, híjole, les seguiré de una vez. No, mejor voy por botanas al Oxxo y sigo con las películas. Ahora sí, la película especial y la película estelar. Ahí vengo, pues. Y ya vine del Oxxo, de Walmart y de no sé dónde más. Así que continuamos con la película especial de esta semana. No confundir con la película estelar. ¿Pero por qué especial? O sea, es independiente. No puede ser más independiente que esta película, en serio. No es de la nostalgia necesariamente, porque es del 2013. Así que todavía no entra en las películas de la nostalgia. No es mainstream ni a madrazos, pero... es conocida, por lo menos la primera parte de esta
película es conocida, así que, y bueno, y de todos como la vi el fin de semana pasado con mi cuate y pues dije, ah, pues la dejo para este programa, o sea, ya que la vi, pues vamos a reseñarla. Así que esta película se llama Birdemic 2 The Resurrection, o sea, Pájaro Epidemia 2 La Resurrección, del 2013, como les digo. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita les digo qué onda con esto, pero bueno. Ahí va. Birdemic 2 es la continuación, secuela de Birdemic, obviamente. Una película del 2010 que, oh my fucking god, o sea, ya la reseñamos aquí en la, bueno, la reseñamos en la hora muda, no en la cápsula muda, como una de las peores películas de la historia, no nada más de terror, o sea, una de las peores películas, está hecha de una forma inepta, carente absolutamente de todo talento, tanto en producción como en actuación, como en efectos, como en todo, en todos los sentidos absolutos, es mala, pero es tan mala que te cagas de risa al verla, o sea, te diviertes, dices, ¿qué? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es posible que hagan esas cosas en esta película? Ay, güey, se las voy a recordar así rápido, Birdemic 1. Es que no trata de nada realmente. Se puede dividir en dos partes, digamos. La primera mitad de la película, y sí, efectivamente es mitad de la película donde no pasa absolutamente nada malo, es donde conocemos a un tipo que se llama Rod. Yo le digo Chad porque tiene cara de Chad, porque es un tipo que no sabe actuar, es completamente inepto. Que conoce a una chava en su pueblo o su ciudad o no sé qué. Y empiezan a salir juntos, tienen un romance. Él tiene se supone que es muy exitoso en su trabajo en una compañía de software que se llama NTS Software, si no me equivoco, creo, porque lo mencionan un chingo de veces. La chava es modelo y la acaban de contratar para Victoria's Secret, hazme el favor. Y fíjense que curiosamente les estaba comentando a este cuate de que ella, yo la vi en una película recientemente, que me acuerdo que cuando la reseñé y vi el cast, el elenco y qué más han hecho, me sorprendió porque dije, ah, no mames, es la de Birdemic. Y o sea, en esa película por lo menos sí sabe actuar. En esta no sé qué le pasó, pero probablemente lo que le pasó es que el director es pésimo. Es dirigida por James Nguyen. No sé si se pronuncia bien exactamente así, pero sí. Total que en la primera, les digo, es el romance de este cuate y que aparte tiene un chingo, pero un chingo de proselitismo a favor del medio ambiente, que está bien, pero aquí está exagerado, o sea, con páginas web así en una escena que están teniendo sexo y está una página web de, creo que de hecho la página de Yoko Ono, que también tiene de esas cosas cosas de Imagine Peace se llama. Y pues, o sea, es pésima. Entonces de repente, de la nada, ¡pum!, están atacando los pájaros de toda la ciudad. Pero son unos pájaros hechas con, decirles que están hechas con paint es hacerles un favor. O sea, es unos efectos pésimos. Y aparte los pájaros son explosivos, o sea, porque se avientan tipo kamikaze contra las cosas y explotan. Y aparte escupen ácido, es lo que les decía de la consistencia interna de la película, que pedo. Entonces nuestros protagonistas huyen, conocen a unos también que van huyendo, pero los matan. Luego recogen a dos chavillos, un chavillo y una chavilla en el camino y se los llevan y van huyendo de los pájaros. Conocen a un tipo que vive en los árboles, es ambientalista, y le dicen, no, que el calentamiento global y que no sé qué. Y entonces los siguen atacando los pájaros y acaban en la playa viendo cómo los pájaros se van hacia el horizonte, pero no se van porque no avanzan, nomás se ve que están ahí aleteando. Pésima película la de Birdemic, pero a la vez divertida. Yo la vi también con versión de Riff Tracks, que son los que hacen los de Mystery Science Theater 3000, hacen comentarios graciosos. Está muy chida esa versión. Y esta versión, bueno, y luego la continuación, Birdemic 2 The Resurrection. ¡Ay, Dios! Ok. La primera es completamente inepta, pero ¿cómo les diré? O sea, el director pensaba que estaba haciendo algo bueno. O sea, digamos, esta Birdemic 2 es completamente inepta a propósito, aunque está la duda de que, o sea, el director es un inepto de todos modos. Pero aquí hace muchas cosas
que en la otra es, o sea, le sale natural, o sea, pésimamente natural. En esta son como que pésimamente artificial, o sea, como que al tratar de recrear la calidad de la primera, pierde algo del encanto, de la gracia que tenía la primera por ser simplemente mala. Aquí conocemos a otro protagonista que es Bill, que vive en Hollywood y después de una escena larguísima, así como la primera una escena larguísima del protagonista manejando, aquí es una escena larguísima del protagonista caminando por las calles de Hollywood y llega a reunirse en un restaurante con alguien. Pero, o sea, dices, ¿por qué demonios dejó el carro hasta la ñonga y caminó por todo Hollywood Boulevard para llegar al restaurante si el restaurante tenía estacionamiento? Y es una de muchísimas cosas que no tienen sentido, no tienen lógica, completamente ilógicas. Y bueno, también ahí conoce a una chava que dice que es actriz, pero que ya se va a regresar a su pueblo. Y él dice, no, yo estoy produciendo una película, voy a ser director de una película, que no sé qué, quiero que salgas tú en la película. Y pues bueno, le van a hacer una audición. Y ahí se junta, se reúne, bueno, la reunión es con Rod, el de la primera, y su novia también, la chava de la primera parte. Que, o sea, aparentemente el ataque de los pájaros de la primera parte no tuvo ninguna consecuencia a nivel mundial, o sea, simplemente se acabó y punto. Porque, o sea, llegan como si nada, o sea, así de que, oh, sí, yo voy a invertir en tu película, pero quiero que le des un papel a mi novia y a mi hijo adoptivo, que es el niño que recogieron en la primera parte. Y tú decías, ah, chis, ¿no recogieron a la niña también? Pero más adelante, cuando sale el chavito, dice, oh, desearía que mi hermana estuviera aquí, pero se murió por el pescado que preparó este güey. Porque en la primera parte comen un pescado al final que pesca él en el mar, en la playa. Y aparentemente eso le hizo daño a la chavita que, o sea, ahorita que me acuerdo, no se lo quiso comer, querían Happy Meals. Y le hizo daño y con eso se murió, no mames. Y aparte es todo lo que sale el chavillo, a pesar de que empieza todo el desmadre, no vuelve a salir el chavillo en ningún momento. Dicen, oh, vamos por nuestro hijo adoptivo para que se salve también. No. Entonces van a las... son como unos pozos de brea, que se llaman precisamente la Brea Tar Pits, ahí en Los Ángeles, donde han encontrado muchos fósiles de dinosaurios y de otros animales, mamuts, dientes de sable, etcétera, que murieron ahí porque, o sea, se caen en los fosos y pues ya no pueden salir. Y hay un flashback, no mames, de una pareja de cavernícolas teniendo sexo y de repente los atacan los pájaros. Y en el flashback, qué mamadas. Ay, güey. Y bueno, y de repente empieza a llover una especie de lluvia, obviamente lluvia digital roja, que curiosamente no deja charcos, cae sobre las fosas de brea y de repente un chingo de pájaros, o sea, de buitres y águilas salen de los fosos, pero igual pájaros digitales un poquito mejor, pero es como que decir que el Nintendo original es mejor que el Atari, o sea, sigue siendo, para estas épocas ya sigue siendo chafa, pero sí es un poquito mejor que el Atari 2600. Ok, y pues, aunque en ese entonces nos parecía infinitamente mejor, pero bueno, ese es otro pedo. Entonces los pájaros, empiezan a asolar la ciudad, o sea, a acechar, a atacar a todo mundo en la ciudad. Pero curiosamente nada más a los protagonistas, porque, o sea, son un chingo de escenas de ellos huyendo de los pájaros y la gente, los turistas, los otros carros les vale madre. ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. O sea, y aparte no tienen presupuesto para contratar extras o para cerrar calles, etcétera, obviamente. Ok, y entonces están filmando su película en los estudios Universal, aparentemente. Y ahí llegan a atacar los pájaros, se defienden igual con sus ganchos de ropa, sus pistolas con balas infinitas, o sea, con parque infinito, sí. Y entonces van huyendo, encuentran más gente en el camino y huyen en una casa remolque. Y así de que, oh, vamos a hacer, digamos, a cortar aquí un atajo por el cementerio. Y aquí es la mamada, o sea, lo que les digo, que la lógica interna de una película no tiene lógica. Van por el cementerio, de repente otra vez cae la lluvia roja esa que no deja charcos y los muertos reviven, o sea, es de zombies de repente, y pelean contra los zombies y no mames, acaban en un hotel cuando de repente los atacan los pájaros nuevamente y ya los dejan de atacar y se acaba la película porque se les acabó el presupuesto, supongo, porque la historia no tiene ningún sentido absoluto.
Y luego, no les conté. Los cavernícolas esos que vimos en el flashback, de repente salen flotando ahí de las fosas de Brea y también revive y van caminando por las calles. Así como cavernícolas. Y ellos los ven, o sea, van en su casa rodante y así de que, oh, hay gente, tal vez necesiten ayuda, vamos a ayudarlos. Y se bajan y para empezar detienen en la casa rodante como a una cuadra de donde están los cavernícolas y van hacia ellos. Y los cavernícolas los atacan, pelean, las chavas llegan y los rescatan. Y ya, o sea, no tienen tampoco ninguna razón de ser los cavernícolas. Ay, Dios mío, es, yo creo, peor, pero peor que la primera, y ya es decir algo. Pero yo creo que es igual de divertida esta de Birdemic 2, porque te cagas de risa de tanta cosa estúpida, pero les digo, no está tan, digamos, con su el mismo valor, efecto kitsch de la primera, porque muchas de las cosas las tienen a repetir lo mismo que hicieron en la primera, o sea, y lo hacen a propósito. Y aparte, muchas cosas las hacen malas a propósito, porque ya saben que los fans de la primera, eso es lo que esperan, y eso es lo malo de esta película, en mi opinión. Pero sigue siendo una película muy divertida por lo estupidísima que es, por lo malísima que es, y ese es el tipo de películas que a mí me gusta encontrar aquí. Y pues sí, aunque ya sabía que iba a ser así, no fue sorpresa, tal vez por eso no tenía altas expectativas, al contrario, tenía expectativas bajísimas, y yo creo que fue peor que eso. Me acordé de este Dewey, el hermano de Malcolm. No espero nada de ellos y aún así me decepcioné. Bueno, no fue decepción porque sabía lo que era y me divertí. Así que bueno, Birdemic 2, The Resurrection. Si les interesa, si ya vieron la 1 y dicen, oh, esto es para mí, adelante. Si no, pues no se pierden de nada, pero véanla mejor. Vean, en serio, ay, cáganse de risa conmigo, ¿ok? Y pues bueno, pasamos ahora sí a la película estelar de este programa. Generalmente las películas estelares las escojo igual, la primera, la más antigua que tengo, para darle ya salida, pero esta fue escogida a propósito porque estaba mi amigo aquí y decía, ay, qué película así chida, buena, le pongo de terror que ni él ni yo hayamos visto. Y me acordé que esta la comentó este Seth Kostner hace poquito, de que, y dijo que está buena. No oí todavía el podcast donde la recomienda, porque es que generalmente los de Seth Kostner no los escucho luego que salen, porque no he visto las películas y no quiero que me arruine con spoilers. No que diga muchos spoilers, pero me refiero a que no acostumbro ver las películas sin saber absolutamente nada. O sea, por ahí vi un comentario que dijo que estaba buena, así que escogí esta película. Y bueno, esta película se llama Nightmare Cinema, o sea, el cine de pesadillas, del 2018, una película de antología. Nightmare Cinema del 2018 es una película de antología, como les digo, de varias historias con varios directores, con una historia que las, digamos, encapsula a todos, que es sobre un cine. Va pasando la gente, por ejemplo, en la primera va pasando una chava y ve una película que se llama algo así como The Thing in the Woods o algo así, con su nombre, o sea, de ella en la marquesina, y dice, ah, cabrón, qué pedo, y pues entra al cine a ver la película y empieza la película con ella como protagonista, y empieza así la primera historia, The Thing in the Woods, La Cosa en el Bosque, dirigido por Alejandro Brugués, que es el director, no me lo van a creer, de Juan de los Muertos, una buenísima película cubana de zombies con Juan contra los... O sea, está buenísima, chéquenla, ya la reseñamos, es un chingo, Juan of the Dead. Y bueno, él dirige esta primera historia que empieza con, digamos, los últimos 20 minutos de una película de slashers. O sea, una película de viernes 13 de gente en el bosque huyendo. Y aquí dije, ok, el bosque en una cabaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está buena, o sea, empieza con un tipo con una máscara como de soldador y con varios instrumentos y todo. Y una chava huyendo de él, se encuentra varios cadáveres, curiosamente con la cabeza como que abierta, explotada o algo así. Y, o sea, va huyendo, que mató a todos sus amigos, llega a la cabaña donde estaban los amigos que sobrevivieron y pelean contra el cuate este de la máscara. Y hasta aquí decía, ok, o sea, es un chingo de clichés que hemos visto un chingo de películas de asesinos en el bosque,
Pero está buena, está movida, está sangrienta, está muy bien, o sea, está muy bien. Y de repente, madres, te la cambian toditito, todo lo que pensabas que era cierto. Te hagan de cuenta que te quitaron la alfombra donde estabas parado y madres, o sea, te cambian todo, todo, todo en esta historia. Y por lo mismo no les quiero decir absolutamente nada. Y esta definitivamente fue mi historia favorita de toda la película, principalmente por lo que les digo, porque juegan con los clichés, porque tiene giros inesperados, porque quien creen que era lo que creían no es lo que creían que era. Y simplemente me gustó mucho esta película, o bueno, esta historia. Siempre les digo películas cuando hablo de antologías, pero bueno, esta historia de esta película, The Thing in the Woods, fue mi favorita. Continuamos con Mirare, o algo así, de Joe Dante, el director Joe Dante. Igual empieza con una pareja ahora en esta ocasión que llega al cine a ver la película de ellos. Ay, por cierto, aquí el proyeccionista de la película es nada más y nada menos que, bueno, cuando yo lo vi así como que de lejos dije, ah, mira, Mickey Rourke, y yo diciéndolo de broma, y ya que lo veo de cerca, sí es Mickey Rourke. Y bueno, entonces la historia de estos, de esta pareja es de que ella tiene una cicatriz en la cara por un accidente que tuvo de chavilla, y él y su mamá, el prometido, pues, van a pagarle una cirugía, o sea, para que el autoestima y para que curarle pues de esa cicatriz. Y entonces ya va al hospital y ahí la tiene en el hospital, pero resulta que descubre que hay algo mucho más siniestro que está pasando en ese hospital y trata de huir de ese hospital, y ya hasta ahí les digo. Esta historia también está más o menos, está muy buena la dirección, o sea, es Joe Dante, ya lo hemos visto en un chingo de películas también, obviamente de las más conocidas es esta, Gremlins, obviamente The Howling, y si no me equivoco también tuvo un segmento en la de Twilight Zone, the movie, sí, la de It's a Good Life. Sí, o sea, y tiene todo su estilo característico de Joe Dante, pero el final no me gustó. O sea, el último giro, digamos, revelación, yo estaba esperando algo acá más cabrón. Sí, estuvo así más o menos cabrón, pero no me gustó así completamente. No es lo que yo esperaba, y al contrario de, o sea, en vez de ser inesperado, no, simplemente no me gustó. Pero de todo modo, la historia está bien dirigida y pues, en fin. La siguiente se llama Mash It, del director Ryukei Kitamura. Director japonés de películas que, bueno, yo curiosamente de todos estos directores he visto películas, por lo menos las que van, y él dirigió Versus, una película japonesa de zombies que me acuerdo que no me gustó, Godzilla Final Wars y otras pues que no acostumbro ver cine japonés, así que no he visto todas. Y pues bueno, esta historia es la más bizarra completamente, tiene mucho el estilo japonés de meterle cosas a lo güey sin ninguna explicación. Y empieza en una especie de, aparentemente es orfanato o escuela o internado así católico, muy católico. Ay, por cierto, aquí la película la está viendo el padre, que es como que el director de esa escuela, es el que llega al cine y entra a ver la película o la... pues sí, es que son películas dentro de esta misma película. Y entonces resulta que está un chavillo en el techo que se quiere aventar, una monja trata de salvarlo, pero el chavillo avienta a la monja y se avienta porque parece que está poseído. Y yo dije, putz, posesión y no sé qué, va a haber exorcismo y la chingada. Y total que para no hacerse las largas descubren que hay un demonio que está ahí adentro de la escuela o del orfanato, lo que sea, y va saltando de gente en gente, y obviamente cuando descubren que está ahí tratan de detenerlo, y entonces el padre y una monja contra todos los niños poseídos, esa fue mi escena favorita. Y pues en fin, o sea, la cosa es de eliminar al demonio, incluyendo a costa de los cuerpos que está poseyendo. Y bueno, les digo, está muy japonesa, o sea, tiene sus jaladas sacadas de la manga, pero está divertida, o sea, y está sangrienta la escena esa del padre con la espada contra los chavillos, está muy, muy chida. Sí me gustó la historia, en fin, o sea, en general, o sea, a pesar de detallitos que dije, ok, esto son jaladas, sí me gustó. La siguiente se llama This Way to the Egress, o sea, Por este camino a la salida, dirigida por David Slade, que él ha dirigido capítulos de American Gods, de Black Mirror, y películas como Hard Candy, 30 Days of Night, que sí he visto, así que, como les digo, casi de todos estos directores he visto películas. Y bueno, esta es la más bizarra, es de una señora que llega a un edificio, una oficina pues, y aparte es todo en blanco y negro, llega con sus dos hijos, y llega con la recepcionista que tiene, o sea,
está medio rara de la cara, tiene los ojos medio raros, y ahí está esperando a algo, una sesión, no sé, y luego cada vez que va con la recepcionista tiene los ojos todavía más chuecos o más raros, y llega ya con el psicólogo aparentemente, y le está diciendo que no, que está viendo a gente deforme, que cada vez se le hace más deforme, y que siente que no está en donde debería estar, y que no sé qué, y luego ya sale, y ya no encuentra a sus hijos, y camina por, o sea, va buscando por todo el edificio, pero todo el edificio está así como que cada vez más bizarro, con las paredes todas llenas de sangre y cosas, y ve gente humanoide, pero bizarra, o sea, bien deformes, el conserje, etcétera, etcétera, y hasta que descubre que nada es lo que parece, ok. Y ya, no les cuento más. Esta está buena también, es como que muy Twilight Zone. De hecho, es esas curiosas películas de antología que ninguna se me hizo mala. Ninguna puedo decir, esta no me gustó, en fin. La de Mirar, como les digo, no me gustó el final así en general, pero la película, la historia en general sí está buena. Y esta, les digo, no es la excepción. This Way to the Egress, por aquí a la salida, no es la excepción. También está buena, desconcertante y bizarra. Y terminamos con la siguiente historia que se llama Dead. En esta ocasión es un chavillo que llega al cine, nada más que antes de ver su película está un órgano en el ahí donde está la sala de proyección, y se pone a tocar el órgano, y luego ya empieza su película y está él tocando el piano, porque se supone que es pianista, hace recitales y es muy bueno a pesar de ser chavillo, el recital de la escuela, obviamente, no así de que hace presentaciones públicas él como artista. Y entonces van sus papás a verlo y pues, no, oh, pues qué chingón, y que él escribió la pieza que tocó ahí en el recital, y pues lo felicitan, y de repente en el estacionamiento, chingale, alguien los ataca, mata a los papás y le dispara a él desde por la espalda, pero él se despierta en el hospital, aparentemente lo lograron salvar, a pesar de que dicen que estuvo 12 minutos muertos. Ahí se me hizo un poco de exagerado, porque después de algún tiempo muerto, de tanto tiempo muerto, no, o sea, por lo menos ahí tendría muerte cerebral, pues, o mucho daño cerebral. Pero aquí aparentemente lo que causó el efecto es que ve gente muerta, empieza a ver a los muertos ahí en el hospital, y desgraciadamente también a los vivos, porque regresa el asesino a querer matarlo, a terminar lo que empezó cuando los atacó, y pues el chavillo huye con ayuda de los muertos, y no solo con ayuda, sino que al contrario, hay muertos que lo ayudan y hay muertos que lo quieren también muerto, así que, ay güey, esta también me gustó, esta historia está, creo que es la más larga, pero está también muy movida y muy entretenida, y pues está buena, así que esta historia se llama nada más Dead, o sea, simplemente Muerto. Y es del director Mick Garris, se me olvidó comentarlo, que dirigió Critters 2, mi película favorita de Critters, aparte Sleepwalkers, una de las basuras más divertidas que hay de Stephen King. Y varias, de hecho, de Stephen King. Dirigió The Stand, la miniserie, The Shining, la miniserie también de 1997, Riding the Bullet, también de Stephen King, algunos capítulos de Masters of Horror, Desperation y Bag of Bones, también de Stephen King. O sea, un chingo de cosas de Stephen King, curiosamente. Así que, como les digo, muy buena esta película de Nightmare Cinema, muy entretenida. Curiosamente, les digo, de esas películas de antología que ninguna historia se me hizo mala. O sea, y con puros directores conocidos que he visto sus películas anteriormente. Y les digo, todo está bueno, o sea, salvo una que otra cosilla, pero todo está muy bien, las actuaciones, la cinematografía, todo. La primera historia fue la que se me hizo mi favorita, a pesar de que es una historia de cabaña en el bosque, pero aquí es como les digo, o sea, juegan con los clichés y hacen algo completamente inesperado y novedoso, y eso es lo que estoy buscando en estas películas. O sea, me quejo de esos clichés porque los usan de la misma forma, o sea, y cuando hacen algo como en esta película y que se salen del molde, aquí dije, ah, ok, mis respetos, mis aplausos, al contrario, de que hicieron algo bueno. Y así que les recomiendo ampliamente Nightmare Cinema del 2018. Chéquenla, y pues ahora sí, fue todo en las reseñas de esta semana. Vámonos con una despedida rápida porque ya me alargué también otra vez un chingo, y pues yo sé que a usted no les gusta larga, así que bueno, vámonos pues. Bueno,
bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Les decía que no les decía nada. Muchas gracias por haber escuchado, como siempre, por comentar, por compartir, por darle like, por seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes pueden hacer. Les digo, cada like, cada comentario me hace decir, vale la pena hacer esto. Así que, pues muchas gracias, ya saben quiénes son todos. Ahorita no los quiero mencionar a todos porque se me alargo más el tiempo, pero ya saben quiénes son ustedes. La semana que entra, bueno, vamos a ver cómo está la programación. Es hora 28, sí, las siguientes dos semanas va a haber programa normal. Pero después de esas dos semanas va a haber una cápsula express, porque voy a salir el fin de semana y ya no voy a tener tiempo de ver las películas de la nostalgia y la estelar. Así que va a ser una cápsula express, que si se acuerdan, ya tiene rato que no la hago, pero es nada más las películas independientes, así sin mucha producción ni nada, pero el chiste es que haya... ¿Qué me pasa? Sin mucha producción, pero el chiste es que haya algo para escuchar y para reseñar y para ver, porque yo no puedo estar sin ver mis películas de terror. En esa semana y ya la siguiente semana, pues ya nos pondremos al corriente con un programa normal. Y pues bueno, por lo pronto eso ha sido todo. Muchas gracias y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Esta fue la Cápsula Muda con Ken. Y pues hasta la próxima. Ahora sí, bye.